Por estar presente hoy en este día, en esta fecha tan importante para todos los tlachapenses, en la cual, pues bueno, nos mantenemos de fiesta desde el día de ayer por la tarde, hoy todo el día. Vamos a disfrutar del día de Tlachapa, vamos a convivir, vamos a apreciar la cultura, las tradiciones, el trabajo artístico de todos y cada uno de los presentes hoy en este bonito desfile. Y agradecer, pues, nuevamente la presencia de todos y cada uno de los presidentes municipales, así como también de los diferentes contingentes que hoy están con nosotros en este bonito desfile, desfile del 4 de febrero. Muchísimas gracias a todos los presidentes municipales, a todas las reinas por ahí de las fiestas patrias de cada uno de los municipios, de las ferias que hoy están con nosotros. Y toca en este momento el espacio al Ayuntamiento Municipal de Pungarabato, Guerrero, la región de Tierra Caliente, la capital del comercio, presente con nosotros hoy en este día 4 de febrero, día de Tlachapa. Agradecemos bastante la presencia de nuestro presidente municipal, el médico veterinario, Jorge Cristo, Cuauhtémoc.
Bucaramey. Fuerte el aplauso para esos jóvenes que a lo largo de todo.
el presidente, el amigo Chevo, nos manda también representar aquí en esta festividad una boda calentana. ¡Claro que sí! Vemos el atuendo de los novios. Tradicional traje, inconfundible calentano. ¡Felicidades a los novios! La víbora de la mar que no puede faltar en las bodas. ¡Besa a la novia, gallo! De culturas, de tradiciones, de costumbres, presentes en el Día Festivo de Tlaxcala 2024. Agradecemos a maestro la presidenta municipal, Adriana Chavo, por su participación en la festividad de nuestro querido pueblo. Con los brazos abiertos. Fuerte, fuerte el aplauso para estos jóvenes del bachillerato.
Muchas gracias por estar con nosotros. Con cariño de toda la gente, muchachos, suena bonito, más arriba.